bienvenidos a este episodio de Tips de Entrenamiento con Jibel. Hoy vamos a llevarlos detrás de las cámaras aquí donde trabajamos con nuestros atletas, con nuestros jugadores, a nuestro laboratorio que yo le llamo, que es nuestro gimnasio, y donde podrán ver algunos métodos tradicionales y otros no muy tradicionales que utilizamos aquí para optimizar el rendimiento de nuestros jugadores. Y bueno, pues vengan con nosotros. Bueno, tenemos la cuerda de batalla, en donde la utilizamos mucho para trabajar, para realizar trabajos de cuerpo completo, o podemos a veces focalizarnos simplemente en tren superior o tren inferior. Aquí puedes ver una variante, lo estoy trabajando un poquito el tren superior, pero tengo que mantener bien mi postura, mantenerme bien ordenado, bien organizado, activando bien mi abdomen, mi core, y estabilizando bien con mi tren inferior. Bueno, también tenemos un implemento que es sumamente antiguo, pero ha vuelto otra vez a ser cool, otra vez, que son las pesas rusas, también conocidas como kettlebells, y es un implemento muy versátil que nos permite realizar infinidad de movimientos que nos van a ayudar a desarrollar lo que es la fuerza, potencia, movilidad y estabilidad, dependiendo de la variante que le damos. Aquí estamos realizando varios ejercicios como muestra, pues para que puedas ver cuántas variantes se le pueden dar. Y bueno, es un aparato que utilizamos aquí muy seguido por su versatilidad. Otro de los implementos no muy convencionales, se puede decir, es el uso de las cadenas. Las cadenas nos van a ayudar a también agregarle un poquito de un toque distinto a nuestros ejercicios. Si lo utilizamos aquí, como puedes ver, con una barra, sin una sentadilla, el hecho de tener cadenas, bueno, va a obligar al jugador a que estabilice con mayor intensidad su cuerpo, porque las cadenas van a realizar su función, su movimiento, dependiendo de lo que está realizando el jugador. Y bueno, eso nos va a ayudar a agregar un poquito más de complejidad al ejercicio, y también lo podemos utilizar como un poquito más de peso agregado a otros ejercicios, como puedes ver un ejercicio de fondos aquí mismo. Este otro implemento que al parecer no tiene mucho, es un aparato que se llama Fat Grips, que hace que el agarre sea muchísimo más complicado y permita al jugador trabajar un poquito más intenso por el hecho de que el agarre es muy difícil de sostener.